Mosaico CSI. Hay que tener en cuenta que el Señor nos ha llamado para una misión, para servir. Una misión que no es, digamos, no es con nuestra propia fuerza que la vamos a llevar, sino que Dios es el que va adelante. Él nos ha llamado para esta misión, pero al final Él es el que va conduciendo. Nosotros simplemente somos instrumentos, somos como el sonido que proyecta la voz de Dios al pueblo, y somos un hermano más, un compañero de camino de todo el pueblo de Dios que el Señor nos encomienda, y pues estamos para servir al pueblo. Ya lo vimos, lo decía en homilía, tenemos que lavar los pies a los hermanos, y yo creo que eso pues es una responsabilidad, digamos, delicada, no es fácil, pero con la ayuda y la confianza puesta en Dios. Jóvenes que tienen inquietudes vocacionales, tanto los varones a la vida sacerdotal o religiosa, igual a las chavalas que quieran entrar a los conventos, creo que vale la pena darse una oportunidad y escuchar la voz de Dios, porque en medio de esta sociedad, en medio de este mundo convulsionado, hay tantas voces, pero la voz de Dios sigue llamando y sigue sonando en nuestros corazones. Nosotros simplemente tenemos que hacer es dejar que la voz de Dios entre en nuestro corazón y poder discernir lo que el Señor quiere, lo que el Señor nos pide, porque del bautismo ya nosotros tenemos una misión que